conocer la conclusión de un caso que tiene mucho significado y espero que además siente un precedente que tenga un efecto muy positivo para nuestra sociedad durante muchos años. Como ya se explicó, se trata de la conclusión de un expediente que estuvo en estudio durante algunos meses y que hoy finalmente puede ser respaldado por la autoridad judicial mediante una orden de aprehensión. Con respeto total al debido proceso y sin prejuzgar sobre la conclusión del mismo, se trata de un caso que habla mucho de las actuales autoridades y del trabajo conjunto de autoridades estatales y municipales. Todo comenzó cuando el 5 de febrero del 2023 tuvimos conocimiento, el 7 de febrero tuvimos nosotros conocimiento de que una familia de esta ciudad, además de origen rarámuri, presentó su queja por la actuación de quien en ese tiempo era un policía municipal en activo. En ese momento, nuestros funcionarios atendieron con total seriedad y trato humano a las personas quejosas, se les restituyó el daño patrimonial, esto es muy importante mencionarlo, y se abrió una carpeta de investigación que integramos diligentemente, actuando en todo momento sin hacer ninguna distinción por tratarse de personas pertenecientes a un pueblo originario.